¿Alguien sabe qué hora es? ¿Me puede enseñar su reloj? ¿Ya lo traen puesto? Enséñenme su reloj. Yo tengo 5 pelitos para la 1:30. Miren, mi reloj tiene 5 pelitos para la 1:30. ¿Ya vieron su reloj? ¿En qué mano va el reloj? ¿En la derecha o en la izquierda? Ay, están tomando cuerpo de niñotes. Ya se acabaron nuestros bebés. Se ven unos señores ya de Kinder 2. ¿Mano derecha o mano izquierda? ¿Dónde va el reloj? Si nos da tiempo, nos dibujamos uno aquí con plumón, ¿sale? Ponemos nuestro reloj aquí. ¿Todos tienen reloj o no tienen? ¿Tú sí? Ah, muy bien. Bueno, les voy a contar un cuento que se llama, ¿cómo creen? Van a guardar su material, si no, no le van a hacer caso a mi cuento. Y cuando les haga las preguntas, no voy a poder poner estrellita o paloma y tache. Entonces, les quiero contar mi cuento. Que mi cuento se llama Un reloj que estaba loco. ¿Cómo se llama mi cuento? Un reloj que estaba loco. Pon atención porque luego te voy a hacer preguntas y tú me vas a contestar, ¿sale? Listo. María se llamaba, la protagonista del cuento se llama María. Cansada de la escuela, regresó con hambre y se fue a acostar a su cama con un pedazo de pan con jamón y se dejó caer en su cama cerrando los ojos, masticando su pan. De repente escuchó un ruido muy fuerte. ¡Rin, rin, rin, rin! Un ruido insistente llamó su atención. ¿Por qué era tanto el ruido? ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¿Era su despertador? Las agujas se movían rápidamente. ¡Deprisa, deprisa! La manecilla corta que marca las horas daba de saltos con locura y se movía rápidamente. Adelante, atrás, adelante, atrás. La larga giraba y giraba como loca. ¿Qué pasa aquí? ¿Desde cuándo un reloj avanza a su antojo? El reloj marcaba sin parar las horas y los minutos. El reloj sin parar de mover las agujas, contestó. Y el reloj ponía muy nerviosa a María. Lo siento, tengo problemas con uno de mis piezas. Mis piezas se mueven rápido, por eso soy un desastre como reloj, le dijo el reloj a María. ¿Cómo voy a saber cuándo es hora de cenar? Dice María, o de ir a la escuela. ¿Qué voy a hacer? No puedo detener mis manecillas, le dijo el reloj. Ahora marco las 11 de la noche. Y en pocos instantes marcaré la hora de levantarse. Y María se puso la pijama, después se la quitó. Hora de levantarse. Pero si todavía no he cenado, 9:00, anunció el reloj. A la escuela. Oh, no, tengo que ir a la escuela, no hice la tarea. Llegaron 12:00 del mediodía y avisó el reloj. Rápido vuelta a casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no he ido ni a la escuela? No he hecho la tarea, no he resuelto los problemas y no he visto a mis papás. Otra vez ya son 6:00 de la mañana, me tengo que levantar. Amanece el reloj. María se tapó los oídos y lloraba porque no podía hacer nada porque su reloj marcaba las horas rápidamente. Hora de cenar, si aún no he desayunado, ni almorzado, ni me he bañado. Ah, lloriqueaba sin parar.
María querida, despierta. Y sollozando María, 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 ¿quién es? Soy tu mamá. ¿Qué hora es? Y se voltea, es que te quedaste dormida con un pan. Al salir de la habitación dijo, todo fue un sueño. Mamá, esta noche mi reloj se quedará en la cocina. ¿Por qué, hija? No lo sé. Porque no quiero que se vuelva loco mi reloj. ¿Les gustó? El reloj marcaba las horas sin parar. Vamos a ver quién puso atención. ¿Los micrófonos están apagados? ¿Sí o no? ¿Quién me quiere contestar? Abran sus micrófonos. ¿Quién me quiere contestar? ¡Yo! ¿Cómo se llamaba la niña del cuento? ¿Irune? María. ¿Por qué María se quedó dormida? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué se quedó dormida? Te habla Miss, contéstale a Miss Leti. ¿Por qué María se quedó dormida, Memo? Porque María se quedó dormida. No, ¿por qué se quedó dormida María? Porque le dio mucho sueño. ¿Estaba cansada de dónde? ¿Regresó de dónde? De su escuela. Regresó de la escuela. Entonces tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Que no hizo tarea. Que su reloj, ¿qué le pasó? Iba muy rápido. Iba muy rápido. Muy bien, David. El reloj se puso un poco que... ¡Loco! ¿Y las manecillas cómo se movían? ¡Rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! Oigan, ¿y la manecilla corta para qué servía? ¿Para marcar qué? ¡Iba a marcar el minuto! ¡Las horas! ¿Verdad? ¡Las horas! Entonces las horas iban muy rápido. ¿Y qué decía María? No es que... No he desayunado. ¿Qué más? No he comido. No he cenado. No me he bañado. Y no he hecho que... La tarea. Entonces... Estaba muy angustiada. Les voy a enseñar mi cuento para que lo observen y vean cómo María sufrió. A ver si lo ven. ¿Sí lo ven? Obsérvenlo. ¿Ya lo vieron? Muy bien, ya lo vieron. Ahora les voy a enseñar la cara de susto de María. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo voy a saber la hora de levantarme? ¿Cómo voy a saber la hora de ir a la escuela? ¿Cómo voy a saber la hora de comer mi lunch? ¿Y qué pasaba con María? A ver, lloraba sin parar. Miren, ¿qué pasaba con María? Lloraba sin parar. ¿Qué pasaba?
Lloraba sin parar. Eso a veces me pasa a mí. ¿Quién me puede decir el final del cuento? ¿Quién me puede decir el final del cuento? No, me vas a romper mis ojitos. ¿Ya acabó el cuento? ¿En que María se comió un pan? ¿Qué pasó con María? ¿Mateo? ¿Qué pasó con María? ¡Ya lo tengo! ¿Era un qué? Manzana. ¿No fue un sueño? ¡Fue un sueño! ¡Ella todo lo soñó! ¿Cuál es el fin del cuento? Mamá la despertó. Ella todo lo soñó. ¡Que despierta, Mariana! Y entonces su mamá la despertó porque se quedó dormida con su pedazo de pan. Y colorín colorado, este cuento que ha acabado. Y el cuento nos enseña que el reloj nos enseña a organizar nuestra vida para saber a qué horas me levanto, a qué horas me baño, a qué horas desayuno, a qué horas voy a la escuela, porque ahora tienes escuela en casa con mamá maestra. Y luego a qué horas como, a qué horas hago mi tarea y a qué horas me duermo. El reloj marca las horas. Tic-tac, tic-tac. El reloj marca las horas. Te voy a enseñar un poema muy hermoso que me encontré y al rato te lo mando en foto para que te lo aprendas con mamá. Horas y minutos marcamos las dos. Así hablaban entre ellas las manecillas del reloj. Yo trabajo más, dijo la mayor. En 60 minutos la vuelta entera yo doy, respondió la pequeña. Cuando yo doy una vuelta de día y de noche, ¿cómo soy? Es que soy tan lenta que me ganas por 12 a la vez. Las agujas del reloj marcan lo que hago yo. Las agujas del reloj marcan lo que hago yo. Muy bien, ¿te gustó? ¿Te gustó saber para qué te sirve un reloj? Pues muy bien. Ahora vamos a ver un experimento. Quiero que veas el video para que revises si tienes los materiales completos para armarlo, porque yo tengo un invento chiquito y tú tienes el invento grandote. Entonces vamos a ver el video y luego tú me vas a explicar cómo se hace y ya después lo vamos a armar, ¿de acuerdo? Vamos a correr el video, mis Majo. A la una, a las dos y a las tres. Pongamos atención.
¿Dónde? Todavía está, pero es que no se escucha porque uso un video, pero ya no se escucha. ¿Ya ven? Ahora sí se escucha. ¿Y escucha? ¿Y escuchan la clase? Quiero cerrarnos lo de los que están haciendo el señor del video. ¿Y si lo hacemos? No, es un reloj de agua. ¡Wow! ¡40 minutos! ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Ya tienes tus materiales? No, no tengo mis materiales. Hoy creo que vamos a hacer el reloj de agua. Dame mis materiales para hacer el reloj de agua. Creo que hoy lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Tienes? ¿Dónde? Miren, quien no tenga materiales, tengo uno facilito. Quien tenga los materiales del otro, hace el del otro. Pero yo tengo uno muy, muy fácil, que lo vas a poder tener en casita, mira. ¿Escuchas la clase? Tengo esta botella. Cualquier botella, mira. Cualquier botella. Luego le haces un hoyo a la botella aquí. Mira. Un hoyo a la botella. Ya le hice un hoyo a la botella. ¿Viste el hoyo? Mira el hoyo. Ya vi el hoyo. Aquí está el hoyo. Luego le voy a quitar la tapa a la botella. Luego la tapa a la botella se la quita. Y le voy a poner el agua. Este es uno muy fácil que me encontré para el que no tiene material. Para el que no tiene material. Y luego vamos a pintar el agua. A pintar el agua. Ajá, la pintas con tu colorante, le pones unas gotitas así pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Dos, tres, cuatro. No tengo materiales. Y mira. Luego, ¿viste que ya se pintó mi agua? Sí. Guarda silencio, cariño. ¿Por qué? Dice, cortamos, voy a leer, ¿eh? Cortamos la parte superior de la botella con un punzón, le hacemos un orificio en el fondo de la botella. La botella la puedes colgar en la pared para que tú veas cómo gotea. Luego vertemos 1 litro de agua coloreada en la botella, que es lo que estoy haciendo yo. La tengo que llenar toda de agua. Toda. Toda, ya es agua roja de Jamaica. Toda. Y llenas tu botella de agua de Jamaica. Y luego la volvemos a tapar. Dice aquí. Te voy a mandar las fotos para que la leas. Vertemos 1 litro de agua coloreada en la botella
y marcamos con un rotulador el nivel del agua. Entonces, con el plumón, marco dónde está el agua, aquí. Y cada 15 minutos, cada cuarto de hora, marcamos en la botella dónde va el agua. Nuestro reloj va a gotear, entonces vamos a verlo gotear cada 15 horas, cada 15 minutos, cada cuarto de hora. Lo volteamos y va a estar, ¿no tienen de vidrio? Y va a estar goteando el agua y yo voy a ir marcando cuánto se tarda en gotear el agua e irse vaciando. Y este es nuestro reloj de agua, que vamos a ver cuántas cosas podemos hacer en cada marca que le ponemos al reloj. Aquí cuántas cosas puedo hacer, si leo un cuento, aquí si hago la tarea, aquí si juego damas chinas, aquí si veo mi programa de televisión y aquí si ayudo a mamá a poner la mesa para cenar. ¿Ya viste? Mira, aquí vas a ver cómo le chorrea el agua. Para que veas que está goteando el agua y así vamos a ver y vamos a medir el tiempo. Va gote y gote. ¿Ya viste? Te lo puse en vidrio para que veas cómo gotea, pero el que va a servir va a ser este, que mira, ya tenía un poquito de agua y entonces en cada rayita voy a ver cuántas cosas puedo hacer en el día y así voy a contabilizar mi tiempo. ¿Te gustó mi experimento? ¿Sí? Ahora, ¿dónde está mi? Sí. ¿Te gustó? Encantó. Encantó, mamá. ¿Ya están armando el suyo? A ver, ábremela para ver cómo veo a uno haciéndolo. ¿Qué tanto me queda de tiempo? ¿Eh? Miss. Ey. Yo no tengo los materiales. ¿Por qué? Pues si nada más es una botella, vete por una botella. ¿No hay una botella ahí en tu cocina? Pero todavía no. Pero... Muy bien, Mateo. Nada más es que sale gotitas. Y sale el mío. Salen gotitas, va a ser gotita por gotita. Entonces ahí tú dices, ahorita voy a leer mi cuento, me voy a bañar o así. Y vas viendo cómo el reloj te va marcando tu tiempo. Miss, una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le hice el agujero, pero ¿qué tan grande hay que hacer? Es un agujero que lo tiene que ser con un punzón chiquito, porque lo que tiene que hacer es gotear, no hacer un chorrote, sino es complicarlo para que gote. Puede ser un tenedor, un picayelo. A ver, presúmanme cada quien su reloj. A ver, Jimé. Sí funciona. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado. Gotita con gotita. Gotita con gotita. Mamá con gominga. Los estoy observando. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo experimentan el material?
¿Cuál era el paso número uno? Ese sabe a refresco jarrito, hasta se me antojó un vasito de jarrito. Jarrito, qué buenos son. A ver, muy bien, quiero ver esos relojes terminados. Ya se lo hablamos. Muy bien, Mariana. Pero no le aprietes a que el agua se acabe, porque el reloj solito te va a decir cuánto tiempo te tardas en hacer cosas. ¿Cuánto tiempo te tardas en comer? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer la tarea? ¿Cuánto tiempo te tardas en bañarte? ¿Cuánto tiempo te tardas en ir a regar tu huerto? ¿Cuánto tiempo te tardas en leer tu cuento? ¿Cuánto tiempo te tardas en lavarte los dientes? Miren, aquí el mío está goteando y estoy viendo el tiempo que me queda para que se acabe la función. Bien, Raúl, qué padre está tu trabajo. Muy bien, está increíble. Y va goteando, goteando y goteando. Entonces la gotita es la que va a ir marcando lo que hace la manecilla grande del reloj. Tic, toc, tic. Toc, marca si el reloj, tic, toc, tic, toc, marca si el reloj. Cada gotita va marcando el minuto que te tardas en hacer algo. Si leer, ¿cuántos minutos me tardo en lavar los dientes? ¿Cuántos minutos me tardo en peinarme? ¿Cuántos minutos me tardo en bañarme? La aguja menor del reloj marca las horas. Tic-toc, tic-toc. La mayor marca los minutos. Una hora tiene 60 minutos. Y vean, aquí del tiempo que se me va a acabar de tomar la clase, se va a acabar mi reloj y mi tiempo. Pero no lo apachurres, porque si lo haces rápido se te va todo el agua y entonces no cuentas los minutos. Lo que tienes que observar es cómo va goteando. Tin, 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 poquito a poquito. También mi celular me dice cómo hace tin, tin el reloj. Y así fue como los primeros hombres de la Tierra empezaron a marcar el tiempo. Tic-toc. Tic, toc, tiki, tiki, toc, 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 tic, toc, tic, toc, tiki, 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 toc, tic, toc, tic, toc, me dice el reloj, tic, toc, tic, toc, me marca el reloj. Este tiempo, mis Leti, ya se te acabó. TikTok, TikTok, me muy bien, Raúl, ve cómo va la gotita. TikTok, TikTok, me marca el reloj. TikTok, TikTok, me marca el reloj. Y a mis Leti, el tiempo ya se le acabó. TikTok, TikTok, me marca el reloj. Tic-toc, tic-toc, me marca el reloj. Vean, sigue goteando y ya llevo hasta aquí.
Vamos a ver cuánto tarda cuando llegue a la rayita y qué tantas cosas pude hacer. ¿Mm? Mira cuántas cosas puedo hacer. Como tú terminar tu reloj. Hay que ver si ya todo mundo tiene su reloj. Para ver si todos juntos tenemos el reloj. Vladi, ¿sí conseguiste tu botella? ¿Dónde te metiste, Vladi? Ya no te veo. Ahí estás, Vladi. Otro minutito. ¿Conseguiste tu botella, Vladi? No, no está, Vladi. Me quedan 4 minutitos y lo estoy viendo con mi gotero. ¿Cómo serán mis 4 minutitos en el que el reloj me marca? Me paso, una adivinanza, me paso la vida dando de vueltas, caminando despacito, pero por mucho que camine, no me muevo de mi sitio. ¿Qué es? Es una adivinanza. Me paso la vida dando vueltas, caminando despacito, pero de tanto que camino, no me muevo de mi sitio. ¿Qué es? Adivina, adivinador. El reloj. El reloj. Eso, bravo. Porque se la pasa dando vueltas con sus manecillas y como se queda ahí quietecito, por más que camino, no se mueve de su lugar, siempre está en la misma pared. Entonces, adivina, adivinador, ¿qué es el reloj? En tu salón de Kinder 2 hay un reloj, ¿sí o no? ¿Te acuerdas si en tu salón de Kinder 2 hay un reloj? ¿Te acuerdas? No. ¿A quién creen que les mandó saludos? Sofía Spuru, a lo mejor la van a ver en la foto, va a aparecer. Y se va a sacar la foto con ustedes y los quiere saludar. Sofía Spuru. Ella también es mi amiga. Es tu amiga. Exacto. A ver si la buscas y le mandas un saludo y le llamas. ¿Mm? Sí. Pero va a aparecer y los va a saludar porque se va a sacar la foto. Se va a sacar la foto contigo. Adivina, adivinador. ¿Quién soy yo? Si tengo manecillas... Y doy la vuelta, sí, para ¿quién soy? Un reloj. ¿De acuerdo? Un aplauso para el reloj de Iker. Un aplauso para el reloj de Mariana Sofía. ¡Bravo! Un aplauso para el reloj de Raúl. ¡Bravo! Un aplauso para el reloj de... Y David me dejó sin reloj. David, ¿te lo comiste? Me abandonaste, David. Te dio sueño. Sí, me está terminando. Un aplauso para el reloj de Jimé. Y un aplauso para el reloj colorado de Mateo. Me copiaste. Me copiaste mi reloj. Muy bien.
Pues bueno, me despido. Esta clase terminó. Mi cabeza dice sí. Mi cabeza dice no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Esta clase se acabó.